hey, eh, 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 eh. Tanko, Tanko, thank you so much. How are you doing today? Have you to me? De <gasps> verdad, okay, by the way. Hello, hello. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Llegó por quien lloraban? Ay, hi, Tanko. Mi saludito. ¿Qué saludito, ¿qué hice? Salúdenme a mí qué les pasa mamarrachas todas bueno va a saltar el copy no 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 salta tranquilo salta uh -huh. si sí está mi Max querido a ¿qué tal chiquillo qué tal cómo estás? pues espero que esté mmm, muy bien y si no estás muy bien no te preocupes porque mmm, lo estarás por qué porque hoy vamos a jugar un juego de terror Voy a gritar mucho, ay, Voy a gritar mucho, pero bueno. No, 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 se preocupen. Todo todo está bien. Bueno, y dirás, Moshi, ¿qué pasa? ¿Qué te ha pasado, mujer? Que te has desaparecido una semana. Bueno, tuve un mental breakdown. Me fui a la verga. Nada grave. Nada grave, se ve ruidoso. Se ve ruidoso y escuchas borroso, ¿no? ¡Ah! ¡Qué putazo le he dado al micro! Señor Eh, Gaby, ¿cómo estás? Oye, Gaby, ¿cómo estás? Porque hace tiempo te, te quería preguntar si se te había mejorado el, el asunto tuyo. Hola Freddy, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy nuevo. Eh, incógnito, no eres nuevo, pero bueno, buen intento. Bueno, intento como como Yuzu. Siempre es nueva. Yo, oh, no, no me digas Yuzu. This is mental breakdown. <laughs> Welcome to the party. <laughs> yeah, I had one the last week. Last week was horrible to me. <laughs> And I still am recovering. <laughs> ¿Te acuerdas cuando llegué justo terminó el stream? Eso fue el último día, ¿no? Pero no de la semana pasada, la anterior Mi tuber loca es abusada brutalmente por un juego de terror en directo Uf, Voy a llorar y, Bueno, voy a jugar Pocket Mirror, ¿vale? Porque Pocket Mirror salió hace... La semana pasada Pero salió en inglés entonces, claro, a mí me daba mazo pereza, la verdad. Estar teniendo que estar ahí eh, leyendo en inglés y traduciendo en español. Entonces, pues eso o se juntó con mi. Ay, no, ya se me está laguiando la vida. Ya. Eh, se me juntó con varias cosas y pues bueno. Eso, que aquí estoy otra vez. <laughs> ¿Cómo se está en la verga? Pues está bien, de vez en cuando te meten cosas. <laughs> Pero bien, bien. General bien, me mandaron medicación más fuerte, eso es eso es que no te estaba haciendo efecto, ¿no? La anterior Fuck, fuck, what happened? I still don't know, I think I'm too hormonal <laughs> ¿Qué es Pocket Mirror? Ah, ahora lo ven, ahora lo ven, no tengan permiso porque lo no van a ver, le van a terminar viendo Una yucateca, ¡Oh, es verdad, soy de Yucatán <laughs> Hola Pash, ¿cómo estás? Nati, mi amor, qué tal? ¿Vas a ver un TikTok? No, no, no. No, estoy um, dejando ese TikTok en... en el olvido. Está como en standby, ¿eh? Porque me voy a. Me estoy haciendo otro. Me estoy haciendo otro. Ya os diré cuando lo tenga. Eh, ya os lo digo. Si me dentro de cuatro años tendré la sub para desbloquearte. Tus pues, mamadas, ni para una sub tienes, Nada es broma. Bueno, no, en realidad no es broma. Si se pudieran suscribir, la verdad es que ayudarían mucho a que yo, si me dieran ganas de, de, de seguir abriendo stream, porque a veces digo... <laughs> bueno, eh, madre de dos hamsters. Eh, ¿Qué? ¿Eres madre de dos hamsters? ¿Eres madre de dos hamsters? Estoy esperando... Oigan, ¿ustedes conocen a alguien que haya tenido un hamster que no se le haya muerto? Pero además no muerto normal, sino muerto... De una forma eh, catastrófica o sea ¿hay, hay hamsters que se mueren es que estaba haciendo, estaba haciendo un video de, de eso lo estaba escribiendo la idea y, y y ves que o sea hay hamsters que se mueren porque ol, es que se sentó mi padre encima es que eh, se me cayó a la bañera o sea no, no sé son cosas son muy raras los hamsters. ¿eh? Hola Lautaro, ¿qué tal? De Argentina, saluditos, saluditos para ti también. Y también a Melly Dream, ¿qué tal? Hola, hola a todos. Dejaré un rato la uni y me enfocaré en mis cosas. Uy, Gaby, lo que tienes que hacer es pensar en ti mismo, te lo digo directamente. Sí, sí, o sea, si el trabajo te sienta bien, dude, hazlo, porque a veces uno se... Se me enfoca en sacar una cosa que no es... Eh, y no. Y no, tú tienes que hacer lo que a ti te haga feliz. Porque si, imagínate, de aquí a 20 años más, es que no has sido feliz en tu vida y es como que. ¿Para qué he vivido, no? Luego te mueres y ya está, ya te has muerto. No has hecho nada más. Pero por lo menos mientras estás vivo, estás contento, ¿no? Que es lo que. trataba, trata, se trata de eso. Es adorable. En realidad, no. Estoy. Creada para ser adorable. Pero en realidad. Soy una mamarracha. <laughs> Los míos de niño murieron de viejos, así. Ah, no sé. A mí se me murió uno, tengo dos. Uh, o sea, tenías tres. ¿Cómo funciona Twitch? Pues, Twitch tienes eh, ahí el panelcito de la, de la derecha para hablar en el chat. Eh, tienes. Si te suscribes, tienes emotes. Eh, si lo no quieres pagar, tienes Prime. Eh, Luego, qué, ¿qué más cosas tiene Twitch? Porque realmente no tiene mucha cosa, ¿no? O sea, cosas que puedas hacer, ¿no? ¡Uy, Mario! Muchas gracias por la sub. A ver, recuerdo cuando no conocía a la Mochi, parecía que fue hace 33 meses. Pues de hecho sí fue hace 33 meses. A no ser que te hayas... Que hayas dejado de suscribirte algún mes. Eh, 33 meses, yo no más, yo no menos. Ay, por cierto, también le agradezco a Alex que se ha suscrito en el Starting Soon. Y bueno, lo he escrito y tal, pero me gusta agradecer a todos. Muchas gracias, Alex, y muchas gracias, Mario, por la uh, se Sois unos amorcitos. Es ¡Quiero magollón! ¡Asquero es magollón! ¡Rimu! ¡Muchas gracias! Sí, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal el hermanito? ¿Cómo está usted? ¡Nivel 3! ¡Madre mía! Voy a poder pedir pizza de cenar ¡Muchas gracias corazón! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la vida? ¿Qué tal sin estar sin Moshi por una semana? ¿Ha sido complicado o qué? Ha sido difícil, me imagino que sí Yo, yo sé que sí yo sé que sí, porque yo ja, soy adorable. ¿Quién no me va a querer a mí? ¿Quién no me va a querer a mí? ¿Qué? Que yo misma... Ah, bueno, tenéis razón. <laughs> y sí, ¿cómo estás, corazón? Los beats... Ah, sí. También es verdad, tienes razón, Gaby. Eh, los beats también se pueden... Los beats son como... Como céntimos, ¿no? Son como... Bueno, pueden ser céntimos o pueden ser dólares en realidad, pero... Eh... Mola porque... Creo que los, da, los daban gratis, ¿no? Los bichos, estoy mal yo de la cabeza. Estar un día sin sentido es un infierno. Oigan, pero yo estaba haciendo directos en el otro canal. Monche, Monche. Uy, qué apodo tan bueno Leon, ¿qué tal? La pibes... Hola, Isi, ¿qué tal? ¿Cómo has estado, Isi? Oye, yo no sé si es que no abro la página de tweets o... Ok, pero hace, hace como varios, varios días que no te, que no te veo, si en stream. ¿Estás abriendo? ¿Estás bien? ¿Estás en depresión? Como yo la semana pasada. ¿Estás bien? Tu propia sub, también es de 33 meses desde el afiliado. ¡Ah! ¡Ah! Uh. Llevo 33 meses, bueno en realidad no, no llevo 33 meses, en realidad tengo que tener 33 menos 12 meses, que fue Eliatos eh, 20, 21, ¿no? 21 meses llevo streameando en realidad <laughs> Gracias por volver <laughs> Aquí estamos, bandita, no pasa nada Además hoy... Eh, bueno, hoy vamos a jugar al Pocket Mirror. Y vais a ver cómo... Ay, no, es que... Yo sé que voy a gritar. Si yo grito en el Mario Bros. ¿Cómo no voy a gritar en el, en el Pocket Mirror? Pero espero eh, que esto no afecte a mi salud mental. Y... Um, ¿Y qué más? Y mañana tenemos collab, ¿eh? O sea, os lo digo, os lo explico. Mañana tenemos collab con Midori Kate. Midori Kate. La Midori Kate. ¿Midori? ¿Le acabo de decir Midori? ¡Au! ¿Qué pasa? Rimo Rimo? ¿Qué pasa? ¿Me, me, me acabas me acabas de pegar con un salmón del Minecraft? <laughs> Oh my God, muchísimas gracias por los beats. Gracias, gracias. gracias por aparecer en Bueno, os quiero mucho, os quiero mucho, os quiero, os quiero, os quiero, os quiero mazo. Te quiero mazo, tío, Aunque me pegues almonazos. Muchas gracias por el apoyo, de pollo. Oh. Eh, maravilloso. Así me gusta que sean los streams. Si no son así, ya no vengo. Listo. Nah, ustedes están para también para, para darme alegría a mí, a mi mí, agonizante vida. <laughs> Oiga, eso duele, eso duele, gracias. Yo creo que voy a, voy a quedar en coma, <laughs> después del Nokia eh, voy a quedar en coma. Sí, la Midori, la Midori. Mucho más. Sí es, con Midori, vamos a tener collab, ¿de qué? ¿De Overwatch? ¿De Overwatch? ¿De qué si no? <laughs> La salud mental se puede cuidar. Ahora el corazón es el tema. Puede que se nos desviva la mochila de un infarto. Uy, no sé qué va a pasar. Veremos, veremos. Pasado, pasado. No, 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 Obviamente duele. Duele. ¿Qué duele? Duele. ¿Cómo duele? ¿Cuál era? esa Saca. Donen hijos de su mami. Con cariño. Donen hijos de su reputación. No, no. Broma. Bueno, en realidad no. Sí, donen. Sí, donen porque así me compro juegos. Uso el dinero. Gentecilla. Mami? Uso el, el dinero que me vayan dando para traer juegos nuevos. Para eso principalmente. Gracias a mi, Gracias por los 100 bits. Y por los otros 100 bits. Y por los otros 1000 bits también. Se te reinicia el Windows, se me reinicia el Windows Pero eso siempre, varias veces al día, de hecho un <laughs> putazo de Nokia Ni nada, no, no hace falta Es que son cosas random Ya no, no No nada, más antes, no me acuerdo, me acuerdo Después de verano Sí, habrán pasado ya tres años ¡Guau! Hay que hacer algo, eh, para el aniversario De tres años ¡Ah! ¡Oh no! Rimu, muchas gracias por darle una super regalada a Saki, a nuestra querida Saki. Um, le rezamos amén por Saki, porque sabemos que Saki es sagrada. <laughs> no sé qué iba a decir, se me olvidó. ¿Qué ¡Ah, sí! ¡Ay! ¡Ay! Dice que ya resolví los problemas del banco. Sí. Vale, eso explica muchas cosas. Te digo, gracias. Muchas gracias, Corazón. Y ese ruido fue pues, un pollo. Sí, 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 es que sí, creo sí, que sí, me tiró no, el Nokia, no, no, pero venía con pollo detrás. Entonces sonó el pollo, pero no. ¡Ay! ay. Ya me está empezando a doler. Tocó banear a Saki. ¡Uh, baneadísimo! Gracias, Rimo, por los bits. Muchas gracias. ¿Quién te dio permiso de hablar? ¿Quién te dio permiso de hablar? ¿Pero por qué no? ¿Por qué no quieres que...? Devuélvele la neurona. Pero no puedo devolverte la neurona. Porque ahora la tengo yo. Y si me la quitas, ya no puedo hacer stream. Porque me quedo tonta. Más de lo que ya estuve. Gracias, gracias. La neurona que la necesito. La necesito. Ay, me encanta, me encanta el bot. Me encanta, me encanta el bot que esté en portugués. <laughs> Déjame hablarte que sin frenos, Mario. ¿Por qué, Mario? Pobrecito, Mario. Ay, Dios mío. Bueno, os voy a decir una cosa. El Pocket Mirror es un juego que salió hace, no sé, tres años o así, o cuatro. Ya no sé. Y eh, yo eh, lo jugué en aquel entonces, okay ¿Ok? Pero pero es que ahora lo han rehecho todo, 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 todo. Entonces han hecho partes, han animado partes como si fuese un anime, ¿vale? Y yo estoy que necesito probarlo, no necesito ver, necesito oler y necesito restregarme por ese juego. <laughs> salió el sábado, salió hace años. El Pocket Mirror tiene cinco años fácil, yo creo, ¿eh? Me ver, a mirar. Venga, no es por nada, pero voy a pausar solo para héroes del silencio. ¿Por qué quieres escuchar héroes del silencio? Oh, sí, ¿Porque sí? ¿Porque la más famosa, la más popular, la primera que sale cuando la buscas en YouTube? Entre dos tierras. Gracias, gracias. Esto es como ir en en, en carro, en coche, con nuestro papá, solo que sin tener papá. <laughs> Soy yo. Chino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así va a ver lo del Pocket Mirror. A ver, ¿cuándo salió? A ver. Déjenme veo. yo veo. Hola, Barrio, ¿qué tal? Miren, 2018. Y estamos. Usted iba a decir que estamos en 2025. ¿Qué me ha pasado? Espérate. 2023 menos 2018. Dos, 5 dos años. ¡Ven! ¡Cinco años! ¡Yo lo sabía! ¡Yo lo sabía! ¡Uh, Midori! ¿Cómo estás? ¡Mi amor! ¿Qué tal? Mañana tenemos collab. Eh, lo vuelvo a decir. Porque como va gente, Y viene y entra y sale y todas esas cosas, se dan vueltas. Se ponen en cuatro y luego eh, salen volando. Pues es que va entrando gente todo el rato. Lo vuelvo a decir. Mañana tenemos collab con Midori. Yo creo que me voy a poner a jugar ya, ¿no? Sí. ¿Cinco años o cinco días? Que son. ¡Ay, puta! El. El esto. ¿Qué? ¡Ay, mira, Mario! Miren, lo voy a dejar en el, en el. En el Discord. En el Discord. En el Discord. Este es, este es el antiguo Pocket Mirror. El viejillo. Ahora no puede esperar mañana. Se viene colado de las... Sí, va a ser ruinísimo. La verdad, es que no sé qué vamos a hacer mañana. Creo que vamos... Eh, ¿Vamos de rápidas o vamos al evento? Porque han metido una especie de evento que... Es, ¿Cómo se llama? Star Watch o algo... sé, ¿cómo se llama? No lo he jugado, la verdad. Estaría nice probarlo. No sé. No sé, no sé. ¿Cómo terminarán? Es que duramos la mañana. Pues, pues nada, ya te digo yo cómo va a acabar nosotras ganando entre comillas todo ustedes apostando en contra nuestra y ganando puntos así ya está How come you keep uh, killing your tamagotchi I'm not killing it I, I'm not it, it just died <laughs> it wasn't my fault Danko. Uh, the thing is the, they they are they they request too many attention and I was it was working, and well, uh, the thing is, uh, only, only the first uh, tamagotchi died, because I, I, I haven't paid enough attention to him. but the, the last one, <laughs> last week, uh, it wasn't my fault. i, I, I haven't, I haven't readen, read, breathe, breathe, breathe is the, the word, i don't know. i, was, I, I wasn't t taking care of uh, the gotchi. inter was. <laughs> Una gringa. Una gringa. Ya quisiera, ya quisiera yo... Tamagotchi es because Cusmicus, Bad Mother. I'm not. I'm not. De hecho, el Tamagotchi se murió porque lo estaba cuidando Inter. Y le jodió tanto que se le muriera el Gochi que se hizo otro. Gotchi Dive. Of the, because of Inter. And he was so tilted that he restarted the gotchi and uh, now it's... What the f And now it's, uh, it's, it's good. The best gotchi in the world. But Inter is so sí, porque se because pasado literally todo todos los I said it's hasta now you va a how cómo se care of it. No, no, se sé si habláis inglés, English, Spanish. A ver, díganme. A ver, español. ¿Qué tal? ¿Cómo están, gentecilla? Sí, yeah. Bienvenidos al canal de la mochi doshi, de la mochi doshi. <laughs> Can take care uh, of her pet cats, but the virtual pet is beyond her control. Well, I, I actually. Took care of the the other goddess, but they they they, they left me. They went to their planet. <laughs> Yoshi, ¿qué tal? Welcome, welcome. Yo pico colombiano. haru <laughs> ¿qué tal? Hablamos esperanto. Esperanto, eso es un idioma. que dices? Manches, ¿cómo es el esperanto? Ahora sí, fuera bromas. ¿Cómo es el esperanto? <laughs> El canal de la mochi, el canal de la mochi, dochi, he dicho. I speak latinoamericano, güey. Pues nada. Uh, Quédense hablando su español, no pasa nada. Ahí tengo dosis. Hmm. Is their planet needs them? I don't know, but. Maybe, maybe because they they work there. They come back to their planet because they, they want to to find a, a job. But I don't know if you can keep them alive with you. Or if they go to their planet, anyways, I don't know. I have to Google it. Encantaría quedar a verte, a verte, pero tengo un amigo dramatizado de la vida. Ay, el Álvaro, verdad? Ay, Dios mío, el Álvaro, ¿qué le ha pasado ahora? Mocitos, así es, mi Dori, así es. Te falta un camino muy largo de español, tú puedes, yo sé que yo puedo, Si es que yo sé, lo tengo todo bajo control. Bajo control. A ver, mmm, vale, vamos a abrir el juego. ¿Por qué? Porque, porque sí. ¿Vale? ¿Eh? ¿O no? Cállate, Kaito. ¿Hueles, ¿Hueles feo hueles a culo remojado? A culo remojado, que lo sepas. A ver. Vamos, voy a abrir el juego primero para ver mmm, si va. Porque... Mmm, ¿Funciona? Es la pregunta. ¿Tú funcionas? Hola, aló, aló, está funcionando. Así que ¡Wow! sí, funciona. Oye, okay. tenemos Pocket Mirror, tenemos. Hola, Kuro, ¿qué tal? ¿Y Kuro-Neko, ¿qué tal? kuro amigo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué? Tal? ¿Qué tal? ¿Wigan? <laughs> ¿Y el español me mintieron? Ah, vale. <laughs> ah, ah, vale. Uh, uh. Ay, me asusté, me asusté, me asusté, hombre. What is this? It's a horror game. And I must scream a lot no bueno, no, italiano, es que no es italiano. ¡Uh, uh, uh. miren esperen! ¡No se ve! ¿Por qué va con lag? ¡Ah, oh, oh, oh! ¡Uy, como me han cortado, ¿no? El inicio. Está algo fuerte, está muy fuerte, ¿verdad? Lo voy a bajar. Ahí está bien, es que empieza así, empieza todo disparatado el volumen. Voy a ser capaz de entender, porque puedo leer o hablar español, y voy a tratar explicar todo, ¿de Se escucha bien Gabi, se escucha ya bien Un mm, horror game, un horror game. Yeah. Yo necesito una carta perfecta Tengo una, tengo una carta mm, ¿Te callas un mes? Eh? No me hagas cosas raras Yo lo pregunto primero, ¿cómo estás Mochi? Pues bastante nice, la verdad ¿Esto no es de terror? Es de terror No, tengo... Jet, er, eh, blanco. I will do it. I will do it. Guarda tus recuerdos a buen recaudo. Ok, ok. No debes separarte de él nunca, ¿comprendes? Sí, madre. Oh. Ay, por favor, yo me pasar. pasar Debo cerrarlo ya. Soy una niña. A ver. Soy una niña. Me he despertado en el parque de atrás. ¿Dónde estoy? Moverte. Ok. Digo, uh, ¿eh? Es un espejo grande. Ok. Interactuar con la Z. Esto es. Espejo de bolsillo, okay. Ok. Espejo de bolsillo. Oye, ¿Y qué pasa si le doy a la Q? No pasa nada, no? Es que me indica ahí arriba. Dale a la Q, pendeja. Recuerdo este juego, sí, pero lo han rehecho, ¿eh? Lo han rehecho y está como que... Ay, por favor, yo no quiero morir. Está cerrada, no puedo salir. No quiero morir. Me voy a morir tan pronto, porque tengo que morir tan pronto. ¿Será que uso esto aquí? No, no. Vale. Uh... Ay, qué se está poniendo a caro! Coño, pasa. ¿Qué coño pasa? Ay, ¿Ya le hicieron un remake? Sí. Ay, por favor, no unis. Ay, deja que me aleje. Ay, ay, ay. No veo mi propio reflejo. Ay, Dios mío. Pues Acércate otra vez a ver si aparece. Y hay algo ahí. ¿Qué? eso? Canica Roja, okay, estoy por la calle lloviendo y viendo el stream. No ha sido bueno, watup. Oye, me habías cambiado la categoría, por cierto. Es una niña en el juego también, literal. ¿eh? La cosa la ulti, ¿verdad? <laughs> I'm just going to look up what this game is about, assuming I can't find a synopsis anywhere. Mm. I think the synopsis is that uh, you're a you're a girl. You you have a uh, you find a, a That, that thing, a pocket mirror? That's it. You have to escape. Estás <laughs> jugando pocket mirror? Está cambiada. Ok. Ok. ¿Una canica? Ay, por favor. Ay. Aquí no hay nadie. No, por favor, calma, eh, calma, no, este no... Oh, sí, guardar. Ay, Jesucito. Bulería, bulería. ¿Cómo está roto? Ay, necesitamos encontrar un pomo. Si sí se cambió, no sé, dice Alex que sí. No puedo abrirla. Ok. Ay, la canica brilla. Y pues niña, para ahí la, la, la canica. Ahora está seleccionado, ¿no? El ah, no. Pero no entiendo, o sea. Si le doy a Se mantiene. Vale. Que sí. ¿Qué? No sé qué putas hacer, eh. Vamos a avanzar, a ver. Está cerrada. Hay poco más que hacer, eh. Hay demasiada luz, no veo nada. Aquí hay un camino. Falta el pomo. Ah, este también le falta el pomo. Era esta. ¿Eh? ¿cómo uso? ¿Cómo, ¿Cómo uso la. El... En teoría se queda como, como marcado, ¿no? Pero no pasa nada, así no me dan miedo. <laughs> ¿Nos quedamos aquí? <laughs> ¿Qué bonita voz tiene, Bussi? Nueva mentira. Me mienten, ¿no? me mienten. En el suelo hay unos agujeritos. Y si volvemos atrás, está cerrada. Ay, no mames. Ay, no mames. No cede. Vamos a llevar el payaso. Eu vou guardar outra vez, eh. Yeah, it's so similar to Madfather. Mm -hmm. Mentira. Ay. Eh. Estancia mucosa. Oigan, eu estou um pouco. Estou um pouco what Se supõe que eu tenho que fazer. Que eu tenho que fazer? Não tenho menu? mirando teclas a ver objetos activar desactivar okay confirmar ¿Eh? canica roja eh... o sea espérate entonces con esto lo activo. Es que si yo lo marco se va. No, está raro. Está raro eso, eh. Bueno, pues nada, ¿cuánto llevamos de directo? Eh, cinco minutos. Estoy atascada, yo no sé qué hacer. <laughs> ¿Qué hacemos? ¿Alguna idea? ¿Alguien que sepa jugar a estos juegos? Aparece un peneje de Chayana y te empieza a perseguir, no mames. Imagina. Hola, Crow! ¿Cómo estás? Pero no sé qué hacer. Estoy atascadísima en este juego y acabo de empezar. Malditos juegos de, 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 de RPG Maker 2. Están todos ahí hechos para, para putearte. Para putearte, no me digas. Miren, es que le doy a la Q y se queda como marcado. Si yo lo mantengo presionado, tal, pero en cuanto suelto se quita. No estoy directamente. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Vamos a guardar otra vez, no o sé sea qué. Sí, sí. Brava mujer. Exploraste todo, pero sí, no hay más. No hay más. O sea, no, bueno, no sé. Hay una sala ahí, la sala de donde venimos. La sala de arriba. O estoy yo ciega y no y no veo nada. Estoy yo ciega. Ajuste. Ajuste. Ayuda en podles. Juego. Ese feos y estúpidos es como los adoro. La verdad, sí. Revisa la ventana. La, la, la he mirado. te he otra vez? Bueno, no he mirado esta, creo. No, sí la he mirado. ¡Sí la he mirado! Ya terminé el juego. Bueno, pues. <viamente> mira, no he tenido que, que pasar miedo ni nada. Entonces, a los yo me estoy comiendo un bocadillo de tortilla de patatas con jamón dulce y una Coca-Cola. Pues yo... Eh, ya está. Ya he hecho todo. A ver. A ver. No parece haber habido pomo nunca. A ver, tiene que... Es que ni siquiera me están... Ni siquiera me están enseñando qué tengo que hacer. Risa bien. Flipando, eh. Lo juro, estoy flipando. Flipando. Hay unos agujeritos. Ah, 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 ah. Ay, 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 ay. Es que me han dicho, no, 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 me han dicho que nunca me separe de la de las del del chisme ese, ¿sabes? Pero es como si no se usara, ¿no? Confirmar. Vale. Ahora sí la he metido. La he metido, gente. Pero no entiendo. Se si tenía que escuchar algo, quizás. ¡La tengo muchacha! A ver. Vale, otra vez tengo la pelota. No la he metido tú. A ver. ¿Sí? Vale, vamos a hacer una cosa, vamos a morir, pero vamos a meter el reloj que del reloj este no te puedes eh, no te puedes alejar nunca nunca eh pero si te alejas eh, se te muere el alma en resumen. Agujero de abajo, izquierda, mete la bola roja. Ah, aquí tenía... Aquí tengo la bola roja. Y aquí tengo el pocket. Quito, quito esto. A ver... ¡Hola, Adri! ¿Qué tal? Y aquí... Vamos a ir probando... Sí, abajo izquierda el otro. La parte que jugué. Ah. Pues está muy mal implementado esto, ¿eh? Como voy a saber yo, que hay que meter esto, chiquilla. ¿Has llegado de fresa? No. Me lo he comido todo. Me lo he comido. Mire. qué va el juego, pues todavía no. no. Intentando. A ver. Está la bola roja abajo izquierda. Pero si ya la he usado. O sea, está aquí. Aquí está la bola roja. ¿No ves que no la tengo equipada? ¿No la llegaste a usar? Sí. A ver. Oh, está metida. Si le voy a inspeccionar. Ah, vale. Usar. Ay, sí, le he dado. Le he dado antes. Le he dado antes. Y en no nuestra sé, personalidad antes lo vieron, ¿no? Ok. Ay, Dios, mío! A ver. Ok. Empezamos bien, ¿eh? También te digo el juego. ¡Ay, una muñeca maldita! ¡Qué muñeca tan bonita! ¿Qué hace en un sitio así? Uh, seguro que está maldita, no la mires. ¡Uah! ¡Uy! Egliette. Me pregunto quién dibujaría esto. ¡Ay, la muñeca! ¡Qué movido! ¿Esta estaba aquí ya? ¡No! ¡No! Estaba aquí. ¡Aquí! No te enteras de nada, niña. Estás en Babia, tú. ¿Estás? Que no. Que no sabes ni cómo estás. ¿Vamos a ver otra vez? A ver si me vuelvo para atrás. ¿Qué es esto? Oeste. Marca al oeste. Ok. Niña de los cojones. Esta muñeca no estaba aquí antes. ¡Ay! No quiero acercarme a ella. West Hay que hacer algo en el oeste. ¿Malforbi? No le doy la espalda. Le doy la espalda. Pero no se puede. Mira, también está el, el, el dibujito. Está el dibujito aquí. Parecen dibujos hechos por niños. Esto seguro que hay que mirar en la pared alguna mierda, ¿saben? ¿Eh? ¡Oh, canica verde! ¡Ay! ¡Ah! Vale. Vale. Es una aceituna. de los niños en el lugar más recondido del mundo, yo no sé, pero que es muy difícil esto, ¿eh? Qué mal frío de tu casa. Ay, qué es esto, ay. Me está respirar aquí dentro. Ay, voy a morir. Ay. qué es esto. Perdóname, por favor, perdóname, por favor. No es culpa mía, no me dejes aquí. No me dejes, lo siento. Son. ¿Escribiendo sola a la pluma? Ay. Pluma flota misteriosamente, escribiendo en los viejos papeles. Un ángel que llora junta las manos para orar con un rosario entre los dedos. Ay. Ay, no, por favor. Bueno. Okay. Ay. Pluma Bluetooth. I think it's a jump scare, yeah. Es un esguince. Hay algo dentro que brilla. Ya yeah, que hemos venido, voy a morir, ¿verdad? ¡Puedo sacar la mano! ¡Ay! ¡Aaah! 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 ¡Worth it! <ríe> <ríe> <¿Pulsalo>? <ríe> Ay, ¡Te consideré tres deseos, mi tu cuchillo, saco tripas, sí, sí, tengo que ¡Ay! Okay. Oh, I'm <laughs> are vale. um, here. Oh, yeah, I'm trying to, to 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 do the the different voices. Oh, oh. Ay, ¡Ay! Parece que han pintado por encima de ella. La boca de la tetera resuma un mo turbio y cochambroso. ¡Qué rico! Está como el té que hacía mamá. ¿Mamá? ¡Ay! ¿Hola? ¿Sí? ¿Quién anda ahí? Mi querida, ¿qué aspecto tiene hoy el cielo? Ah, eh. Está azul, ¿no? Ya veo, gracias. Toma, quédate con esto. oh ¿O okay. qué? me va a matar ahora, disculpe. Ay, vale, estamos lloviendo, ¿te imaginas? ¿O okay. qué? Oh, vale. Genial. ¿O okay. ¡Está atascada! ¡A la fuerza! ¡A la fuerza! Putazo, le voy a meterle un potazo. Eh... ¡Ay, por favor! ahora vale, no empecé nada. Easy. ¡La sangre! ¡La sangre no es buena! ¡No es buena! ¡Ay! No, la sangre no es buena, los dedos están hechos para estar en las manos de la gente. No para estar por ahí tirados en el suelo. Yo solo digo. Que si ese dedo está ahí, podría ser el tuyo. Mujer, corre, mujer. A ver, tócalo. Tócalo a ver qué pasa. Oigan, pero. pero. Uh. Con la luz del sol entre agua y fuego, en la cara oculta de la luna, aguardo tu despertar. ¡Ay! ¡Oh! ¡Es casual! ¿Qué significa? ¡Ay! ¡Oh! ¡No, no, no, no! Hombre, un dedo y alguien que aguarda el despertar. El despertar de Eren. Los despertares no son buenos, en realidad. Si ¿Sí empieza yo YouTube? así empieza. Con un dedo. Eh, ¿Hay que volver? ¿Será que hay que volver? Es que el dedo este es perturbador. No leas en la voz alta, Mushi que lo manifiesta en tu cuarto. Ah, mira el espejo tú. La superficie del espejo está manchada de sangre fresca que gotea por el marco hasta el suelo. Ay, por... A ver. ¿Hongos? Ah, normal. Mal. El dedo es la canica. Pues si no me deja el. el... Vamos, vamos a volver. Está puerta en no el tiempo. Ya no se encuentra. Quiero volver ahí. ¡Mujer! Hay algo en el alféizar de la ventana. ¡Oh, no! Esto ha aparecido porque esto no estaba antes. kind of the game? I'm going to save. Every time. Vale, esto ya no se abre. Cerrada, acá y Vale, esto sí me acuerdo, creo que aquí es donde hay que meter. Esto que no debe de hacerse, pero eh. Bueno. Recopéralo, mujer. Debería llevármelo. Sí, deberías. Deberías. Se habla la niña, se habla. Claro que pues sí. Se debe hacer sí a azul. Claro, es que si no lo pasábamos. Manchas de huellas, no quiero tocarlas. Hay un espejo. Estamos muertos, ¿no? Porque que no se vean el espejo. Ay, una muñeca. Uf. ¿Qué muñeca más rara? Eh, tiene un, tiene un cuaderno detrás. Los libros tienen, tienen todos el lomo tachado. No se leen los títulos. ¿Qué mirar todos. Me desespera mucho el TikTok. Ay. La luz me ciega. El estante está demasiado alto, no alcanzo. Todo sobre cosas que no comprendo. Ay. Ay. Es un diario. Ay. Hay algo apuntado en la portada. Little Goody Two Shoes. Pequeña vivía en un pueblecito. Crecí sin conocer más que el trabajo duro y las frías noches sin dormir. Solía soñar con un futuro mejor. Como atiborrarme de dulces de primavera y gruesos y caros... billetes. <laughs> un día oí un extraño rumor de labios de una anciana. Uh, La anciana. La anciana, la ancianeta. Decía que en los bosques alguien concedía deseos a quien osase invocar cierto nombre. La vieja del ático. Alguien que no era del todo humano. Ay. ¿Qué ha pasado? Se ha levantado la muñeca y tú ahora vas a morir. Oye, yo no me acuerdo si en este juego hay persecuciones. Falta la puerta. ¿Cómo que falta la puerta, niña? ¿Qué me estás contando? Ay, la. Se mueve como el agua. Ay. no son buenas a no ser que sean ricas, sí, exacto, y que estén ya así como a punto de palmarla, ¿no? Se me chupó el diablo literal, ya me chuparon. Robaron la puerta, es que no se puede, no se puede vivir así. Ya os digo, esta mujer eh, ha despertado en un sitio llamado Colombia. Te despestas un momento, ya no hay puerta. ¿Qué ha pasado con la puerta? La puerta, la puerta la han vendido de contrabando. Han sacado el cobre de la puerta y ya está. Una calabaza. Es verdad, una calabaza se puede abri abrir el pomo está atascado y qué hay en el suelo no se sé ve este juego está mimiendo saca la está roncando ay mi mano ay. Está mirando hacia aquí. Ay, no, aparte de mí está antes de que te convierta en piedra. ¿Cuánto? Voy, voy a beber. Acabe. ¿Está aquí? ¡Ay, guardar, guardar! Yo quiero guardar. Yo quiero guardar toda la noche. Miren, hay aquí té. Unas pastitas y té, pero no puedo verlo. Oh, mira, aquí hay otra. ¿Buscas algo? ¿Qué te refieres? Mi rola. ¡Hala, Alejo! ¿Cómo estás? Este secreto de belleza, por aquí. No se puede abrir, el pomo está. ¿Qué? No, no lo alcance leer. Bueno. Pues hay que hablar con las calabazas. Estás adormido, ha hay que despertarla putazos, niña. No hay más cosas por aquí. Como sacrificio, la vista perdí, arrebatada en un juego infantil. Izquierdo y derecho, arrancados. Debes traernos lo que fue robado. Uf. Lo que fue robado. Bueno, acabo de guardar, eh. Podemos usarlo a ver qué pasa. Ah, oh, no. Usar. <laughs> Haz que duermes, que no te pille. What the fuck? Y si fue robado, pero si, está, eh, si estás en Rosario, estás en barrio latino, claramente. En barrio latino. No me hizo nada más y esto tampoco, ¿no? Ah, mira, ahora sí está abierta. Okay. Eh. Dibujo es cosa de perspectiva, es decir, de conocer bien cómo funcionan los ojos. Que soy inteligente. Como yo, más o menos. Renacimiento. Retrato de una anciana. Vala, vala. Destino. Una mujer se hunde en el hermana agarrando una daga hundida en su pecho. ¿Qué? Salvación. Retrato de una mujer en la cama rodeada de demonios y representaciones de la muerte. Me gusta este cuadro. No Una mujer sentada en un trono. ¡Oh! ¡Cagando! Rodeado con las manos el cuello de un niño inexpresivo. Ay. Paso. Amuletos de calabaza. Trato oh. de un importante aristócrata, rodeado de chicas que se aferran desesperada a ellas. Mira, hay otra. ¿Sabías que las flores de calabaza se pueden comer? Sí, yo... ¿ustedes comen semillas de calabaza? Un grupo de mujeres cabalgan al combate ataviadas con largos vestidos blancos. Unas manos esqueléticas se dirigen a una dama que baila apasionadamente entre llamas. O sea que la están quemando, ¿no? Varias mujeres reunidas en una sala dorada contemplan la decapitación de un recién nacido. Padre más horrible. Pues un poco sí, ¿eh? Pero mira que a mí los niños no me caen muy bien, pero tampoco quiero ver a bebés decapitados, gracias. No me importa que me sacasen las tripas si me convertías en una rica tarda de calabaza. A mí tampoco, ¿eh? En realidad. Hola, Clemente, ¿qué tal? Pues mira, estamos jugando un jueguito de terror. Una chica pálida y fantasmal posa en una silla bellamente tallada, solo lleva un liviano velo blanco. ¿Sí? Animada celebración con varias mujeres bailando sobre los cadáveres de numerosos hombres. Una señorita se hunde en el mar agarrando una daga hundida en su pecho con una sonrisa tra traviesa, porque es lo que más nos gusta a las mujeres, que nos apuñalen claramente. Eh... Ay, por favor, que está saliendo líquido viscoso del cuadro. ¿Tengo que correr? Retrato de una mujer segura de sí misma. ¿Qué ojo que tiene ahí, el pecho? ¡Qué ¿Tan, tan guapa! ¿Y este? Odio, oh, retrato de una dama con un parche en el ojo. Parece disgustada. No sé por qué lo dices. ¡Ahí! Hey, ¡Eh, tú, vuelve aquí! Disculpa. ¿Y? ¿Podrías enseñarme lo que llevas ahí? No. Lo siento, pero no puedo darte mi espejo de bolsillo. Entiendo, muy bien. Disculpa que te haya molestado. Aunque igualmente me encantaría ver más de cerca ese espejo tan maravilloso que llevas. No. No, amiga. Yo ya me han dicho al principio. No te separes de él. Yo no me voy a separar de él, ¿sabes? Voy a guardar, eso sí. Ay, por favor, no me dejan. Nada más, me dicen las mismas cosas oh, hey. ¡Ya no! ¿Qué tal? Muchas gracias por tu subcomprime Me estás, bonito? Eh, sepárate de él, Moise Es lo más sano ahí, pero es que... ¿Tú crees? Mira. Mira Quiero volver a ver este A ver, a ver A ver ¿Podrías jugar a uh, Ark algún día? Es un juego de roleplay. Pues lo he jugado alguna vez, creo. Sí, sí, sí. A lo mejor sí lo juego, ¿eh? Me, me da un día en lo juego. Hola, Lau, ¿qué tal? ¿Qué tal? qué tal? ¿Cómo estás? Ilumine, por cierto, Oli. Debajo del marco gotea sin cesar un agua oscura y torbia. Bueno. Como no hay nada más que hacer, vamos a darle el espejo. ¿A cuentas de qué? Game over, ¿no? Pero bueno, por ver el game over. Vale, pero ten cuidado. Niña, que te lo estoy diciendo. No se lo des. Y me quedo con esto. Muchas gracias. ¡No, devuélvemelo! No estás dispuesta a hacer. Lo que sea, pero devuélvemelo. Qué generosa. te gustas a tu oferta, pues. Estoy harta de que me miren ordeno que le arranques el ojo izquierdo a esa mujer si quieres vivir. Si te resistes te arrancaremos el tuyo. ¿Me meto tu cuchillo, saco tripa, saco ojo, saco ojo. ¿Dónde le sacamos? Arranca, arranca, tú arranca. Lo siento mucho. ¡Maldita seas, Analís! No mames, güey. ¿Han matado? ¿He logrado escapar? No, vale. Había que, dar, había que ser más rápido. Ok. Oh my God. Bueno, pues ya está. Hemos acabado el juego. <laughs> Vamos a ver. Vamos a ver. Se puede abrir o okay. qué. Esto había que ver esto. Okay. Voy a guardar para que se pueda entrar. Ahora me dejan correr. Antes no me dejaban correr. ¿Se dan cuenta? Bueno, ya he leído todas, así que ya no voy a leerlas otra vez. Okay. Voy a leer este, que es el único que veo que cambia. Eso pasó, ¿verdad? Gracias por el stream de nada, chicos. A vosotros por estar ahí. Ah, ehm... Bueno, obviamente hay que escapar de la entidad esta chunguilla. Um, Oye, pero si esta mujer tiene... ya le falta un ojo. Si le quitamos el otro, ya no ve, ¿no? Pero es que tiene ojo, otro ojo eh, como en el pecho, a lo mejor de ahí ve. ¿Tar? Sí, sí. Estás loquísima. ¿Eh? Pues hacerlo, venga. Toma dos. Digo, no, primer intento. Arrancarle el ojo e irnos. Vete, niña, vete, 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 vete. ¡Ay! Vale. Lo logramos. ¡Ah, qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Qué sencillo! <laughs> What the fuck? Okay, now I have the, the eye. I can get back my pocket mirror. Mucha rosa, <laughs> mucho cuadro, pero los pestillos son del chino. <laughs> De muy mala calidad. Chino malo, fábrica muy mala. Ay. Harper. Harper dice. Ha dicho harper. Utilizas la mujer que aparecía ya no es reconocible. Siento. Eh, ¿qué tal? Está bien empleado. Ahora seré siempre la número uno. Puede ser. Toma, te devuelvo tu juguetito. ¿Y el ojo? Quiero quedarme más aquí. Bueno. Eh. ¿Qué tal? Qué miedo, ¿eh? Ya, yeah, the room totally changed. Quiero tocarla, vale, por aquí no podemos ir. ¿Podremos ir por aquí? Sí, no. Yo no, así. Y tengo un ojo aquí. ¿Para qué quiero un ojo? Hoy quiero verla una vez más. Una vez vi cierta ilusión en un espejo que conocía bien. Un par de iris carmesíes acompañados solo por su propio reflejo. Los ojos estuvieron quietos sin parpadear el poco tiempo que me miraron a mí y solo a mí. Del, desde el día que nací me quedan pocos recuerdos. Encuentros... Falsificados que nunca sucedieron en mi vida olvidada, recuerdos que no eran míos. Sinceramente, ¿quién soy? ¿De quién son estos recuerdos? Desde luego, míos no, pero aquí siguen, en este cuartito donde me siento. Recuerdo constantemente esos iris rojos fabricados, mil veces me, he, me ha vuelto el recuerdo encerrado en mi, en mi pequeña mente. Pero sigo sin poder sacar más conclusión que el saber de toda mi existencia ha estado y estará siempre controlada por esos ojos. Viviendo en esta habitación recuerdo un sueño muy intenso que tuve una vez. Había una alfombra roja a mis pies y me guiaba a una única puerta en una pared oscura y parecía alejarse más y más con cada paso. Enseguida supe que había entrado a un mundo que desconocía. Al otro lado encontré un reflejo, mi propio reflejo. Pedoso pelo castaño caía sobre mi espalda, recogido en gruesas trenzas a cada lado de mi cabeza, rodeado mis ojos de color rojo cereza. Ante mí había una muchacha vestida con ropa elegante llena de volantes. ¿Quién era aquella persona a quien nunca había visto? Podía ser yo. Recuerdo levantar mi manita y tocar mi propia mejilla. Aquel gesto quedó grabado en mi memoria. El tacto suave de mi piel, el movimiento libre y sin esfuerzo que hice para levantar la mano, me hizo darme cuenta que podía moverme. Una extraña sensación de seguridad llenó mi alma y mi cuerpo, provocándome una emoción que hizo volar mi imaginación. No solo era real, estaba viva. Aquella niñeta reflejada en el espejo era yo, y podía respirar y vivir. Mi cuerpo albergaba vida, y aún así... Al girar la cabeza para mirar afuera, la misma luz que había entrado en mi cuartito me cegó de nuevo, dejándome en la vieja estancia donde me quedé. Privada de mis sentidos, privada de una sensación que había reconocido como vida, me quedé allí. Por favor, enséñame la luz. Quiero verla de nuevo. Quiero vivir. ¿Qué historia tan triste. ¿ESA HISTORIA ES NUESTRA? <laughs> ¿ESA HISTORIA SOMOS NOSOTROS? Leer de nuevo, no, 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 ya está, ya está. ¿ESA NIÑA SOMOS NOSOTROS? Porque nosotros no nos veíamos reflejados en el espejo de antes. está. escuchando una niña. ¡OJO POR OJO! como que ojo por ojo? Un ojo flota en el agua turbia dentro de un viejo tarro sellado. ¡Qué bien! ¡Un oh, ojo! Quiero ver la luz de nuevo. Dentro hay algo. ¡Cómo! ¡Ve para allá! Agarra un palo y te lo matas a putizas. ¿Eh? ¿Qué es eso? Eh. ¡Eh! Espera, voy a resetear la sala. Seguro que es para empujar. ¡A empujar! Vamos a empujar. A ver. Empojar, empujar. ¿No? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Empujar, empujar? ¿Qué tengo que hacer? Ay, mi madre, ¿por qué? No a... Vale. Que no. Creo que no funciona, ¿eh? Creo que os habéis equivocado. No. Os habéis equivocado, ¿eh? No, no funciona. A ver, ¿a dónde? Pues es que no sé ni qué es esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es, esto? ¿Es un cristal, ¿no? Cada ah, tarro flota medio ojo de un tamaño inusitado, manchando el agua de carne y sangre gelatinosas. Colina. lo puedo sacar hasta cierto punto no porque ahora no me puedo empujar para abajo no sé qué hay que hacer con el cacho de vidrio a ver voy a volver a entrar a ver, el trozo de vidrio, ¿no había una calabaza aquí? Antes había un espejo en esta habitación, pero se rompió hace mucho tiempo. Ah, esto es el resto de un espejo. Pero el resto del espejo está aquí, claramente, ¿no? Coño, estoy pendejado, ¿qué me pasa? Se rompió hace mucho tiempo. ¿Dónde se ha roto el espejo? ¿Qué tengo que... he oh. encontrado algo sin quererlo? ¿Qué tengo que hacer? <laughs> no flota en agua turbia dentro de un viejo. Antes. Es que aquí hay también hay. Eh... ¿Cómo se llama? Eh, hay cristales ahí, pero no sé Muy bien ¿Qué hay que hacer? Voy a resetear Y voy a ver si... Es que yo pensaba que esto se lo tenía que llevar a la señora Esta que está llorando Pero no A ver Ya o Será que lo moví mal la primera vez? No, ¿verdad? No había movido. Se rompió hace mucho. Se rompió hace mucho. Será que aquí. Mira. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está ese espejo? O sea, además tiene es específicamente en esa habitación. Y esta mierda se resetea cada rato. A ver, ¿y si se lo damos a la calabaza? ¿Cómo lo ven? Que sí, ¿no? Es que si no, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer si no? ¿No? ¿No quieres, pendeja? Como un bucle sí sí pero 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 dásela voy a dársela a ver qué difícil es esto por favor Yo me podía haber jugado yo que sé un juego de peca de Peppa Pig que eso hubiese sido muy sencillito eso hubiese sido de hecho el próximo juego que juguemos será el de Peppa Pig ay qué pasa oh my god ha sido totalmente por sorpresa solo necesito una esquirla de cristal más ¿Esto? ¿Usa esto, mujer? Ah. Gracias, querido. Por fin puedo devolverte esto. Un ojo, sale, papi. Sale, papi. Hola, Mario, ¿cómo estás? Hola, Dylan. Ay, que manda uno. mujer! ¡Cógelo! Oigan, eso ha sido totalmente al azar, ¿eh? No me digan que eso es estar tiempo ahí perdiéndolo haciendo pruebas. No me digas uh, que lo he puesto en un sitio totalmente random. Uy, ha aparecido una G en nuestro. Ah, mira. Ahora puedo entregar los. La vista perdí, la vista perdí. La vista perdí, la vista perdí y aquí el otro aquí el otro sí 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 no sí 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 le pone los ojitos estamos en deuda contigo uy oh, interesante el juego que okay, sí A this game to have an evil the idols, uh were for the for the For the ladies <laughs> the STONE ladies. Hola <laughs> toro. Do you know what? Uh, now in the menu uh Look, the G. We don't uh, we didn't have a, a name, but now we have the G. Está bien, está muy bonito, la verdad. Esto además lo ha hecho un estudio indie. Qué trabajo. Ay, no me gusta la oscuridad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sabías que una cabeza humana sigue consciente de 15 a 20 segundos tras la decapitación? No, no tenías edad. ¡Ay! No, 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 no. Voy a ir por ahí. Quiero ir por ahí. ¿Qué pasa? Por qué? Ay. Vale, es que no veo una mierda Ay. Vale Un cuchillo o un tenedor ¿Qué son? Me seas asiática, eh niña No es lo que es un cuchillo o un tenedor Jerónima se llama Jerónimo Escuro, no veo bien Empalagosa. Palagosa. ruido, están todos durmiendo. Ah, lo siento. Oye, mira, eh. Ay, porque tienen que poner esa música tan horrible. Por favor, no me conviertas en tarta de calabaza. No, por favor, no quiero convertirme en milanesa. <laughs> ¡Ay, espera que hay aquí una sombra! La oscuridad es donde estoy, más Justo. No voy a preguntar nada ni a intentar comprenderte. Mi personaje favorito, Sasuke, por supuesto. Sí. Ay, ok, hermana, yo no me meto con los gustos de nadie. ¿Para qué servirán eso? P -p Pumpkins? Yep. I love the word pumpkin. Oh, Pero con la gana de mochila en una calabaza. <laughs> sí, ¿verdad? <laughs> a ver, mmm, ¿me puedo sentar? Can I have a seat? Please. Esta puerta no es de verdad. Está pintando en la pared. Pintan cosas en la pared. Y que ver algún objeto. aquí? Oh, oh. Esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eh? damos a la niña. Yo de ti me habría quedado en mi cuarto. Tu sueño era toda una bendición. Pero niña. Eh, no me hice nada, ¿eh? Ah, mira. Puedo prender fuego aquí, ¿no? Me deja. Tengo ya... Ah, voy a comer, ¿no? A ver, ¿hay algo para comer? Esto. No puedo usarlo desde aquí, ¿no? Usar. No. ¿Puedo? Pregunta. No, no pasa nada. No puedo usarlo ni nada. No me puedo sentar tampoco en ninguna silla. ¿Eh? Oye, esa calabaza se la están comiendo, ¿eh? Ah. No. ¿Qué es esto? Menú para la cena de la reina Egliet: Strudel de manzana real. Bote creme de calabaza caramelizada. Tarta de ensueño maravillosa. Tazas de galleta favoritas de la reina. Mousse de calabaza suave. Flan de calabaza. Se come a su. Especialidad postre de luz secreto. ¿Soy el postre? ¡Qué buena pinta! Ahí está nuestro del de manzana. Eres el postre. No sé si te has dado cuenta, niña. Oh, es una niña que vive en su esquizofrenia. Ay. Vamos no el postre así es. Hola, Andrew! ¿qué tal? Buenas noches a todo el mundo. Muchas gracias por asistir a mi cena de bienvenida. Ay, cómo se mueve. Ay, qué mala. Qué cosita. Un poco fea, ¿no? Celebraremos la llegada de esta visita con un brindis. Qué traen los postres. Postres. Así son postres. Está mirando. ¿Quién eres tú? Si puedes saberse. Ah, soy. ¡Silencio! ¿Se puede saber qué haces aquí? Estoy yo. ¡Silencio! Solo hay una forma de saberlo. Si respondes correctamente, puedes quedarte. Pero si osas fallar, todos saben lo que pasará. Espera, espera, yo. <laughs> Dime, ¿qué voy a tomar en la cena de esta noche? Bueno. Eh, está aquí, ¿no? El menú: Strudel de manzana, pot de creme. O sea, Strudel, pot, tarta, galletas, mousse y flan. Vale, el struder es el struder, ¿no? De manzana, exacto. ¿Es eso, no? <laughs> vale, pues, eh, eh. eh ¿Esto? ¿Esto? What the fuck? ¿Ot? Sí, luego eh, lo otro que era Tarta. Las tartas, yo creo que son estas, ¿no? Estas son las tartas. Tartas de galleta. Mm, vale. Eh, luego. No, la tarta es esta de ensueño mus de calabaza ajá potches ya lo hemos visto y ya no sí, muchacha come solo he venido por el flan de calabaza Ajá. muchas ganas de probar el postre de especial del que habla todo el mundo ¿Te cuesta decidirte ¿quieres ayuda? ¿No son las tazas de galletas favoritas de la rica? Ah, oh, oh, vale. Coño, ¿por qué le doy al B? <laughs> a ver. Yo creo... ¿Y la galleta esa? Vale. ¿Y bien qué va a ser? Creo que... Las galletas favoritas de la reina. ¿Eh? ¿He acertado? Veo que no eres tan ignorante como pareces. Gracias a todos por asistir a mi cena especial. Espero veros a todos en el baile de esta noche. Encontrate, querida. También estás invitada. Me encantará contar con una chica tan inteligente en mi celebración especial. Gracias. Ahora me despido. Ay. Instagram de la muñeca, literal. Ay, ¿qué está pasando? No sé el que no hemos comido, ¿no? Porque Oye, está todo morado. Ana pudiese participar en la fiesta. Qué pena que me dejasen mirando a la pared. ¡Qué guapa es la reina Iliad! Es una pena, no tengo nada que hacer con ella. Oh. La soledad pronto se convierte en tu mejor amiga. Lo difícil es acostumbrarse a su presencia. Porque okay, estoy chalada, pero no pasa nada. Aparta, que así no puedo dormir. Calla, eres tú quien está demasiado cerca. ¿Os vais a llevar bien? No. No, no se va a llevar. Nadie con nadie. La reina Iglet estaba muy guapa, como siempre. ¿Sabes? La reina Iglet me ha puesto esta vela al lado porque sabe que cojo frío enseguida. Baja ese, Ya veo, qué amable. Súper amable. La crema que antes era lustrosa se ha convertido en una sustancia de color negro. Bueno. Uy. Botellita, bebeme. No. ¿Tú crees? No quepo por la puerta. oh no. Es que me voy a tener que drogar. ¡Ay, qué guapo! ¿Qué ha pasado? Chiquitita, nos hemos. Chiqui... Todo se ha vuelto más grande. ¡Qué guapo! ¿Qué está pasando? Están flotando las velas al revés. No. ¿Por qué está todo al revés? Tamaño frasco, tamaño. Ay, ay, que estamos cayendo. un baile caborito. estoy estamos practicando para el baile de esta noche crees que lo hacemos bien fantástico ustedes muy elegantes vaya muchas gracias oye Baila mmm... con un forro a ver pues yo pruebo como el piano que teníamos en casa Estoy encontrando muchos amuletos de calabaza, pero no sé. ¿Para qué son? O sea. Como si alguien tocase el arpa. ¡Ay, que hay una cabeza! Cabeza cortada de un conejo de peluche. ¿Está bien? ¡Creo que no! Y estoy bien, gracias. ¡Ay, ah, si ¿sí hablas! Sí, puedo hablar, aunque es una pena que ya no pueda bailar. ¿Qué ha pasado? ¿No tienes cuerpo? Oh, muy observadora es una historia feliz seguro que quieres que te la cuente realidad no me importa <laughs> si no te... pues siéntate porque puedo tardar un ratito sí antes la señorita raposa y yo éramos los mejores bailarines de todo el reino pronto nos convertimos en la pareja favorita de la reina bailábamos para ella cada día Éramos las estrellas de todos los bailes. Hasta bailamos en honor de la amistad más importante para la reina. De repente, todo el mundo nos tenía manía. Hasta envidiaban nuestro talento. Ya veo. Una noche, tras un gran baile, los demás bailarines nos sorprendieron en el vestuario. Ahí fue donde nos violaron. ¿Nos violaron? ¿Por qué te crees que no tengo cabeza? Al parecer, éramos demasiado perfectos, con lo que la reina no podría reconocernos. Fue la excusa para descuartizar nuestros cuerpos y luego violarlos brutalmente. Condearon nuestras extremidades y nos dejaron las cabezas para verlos bailar en nuestro lugar. Es horrible. Así es, ¿puedo ayudaros en algo? No creo que puedas hacer mucho. No sé dónde están nuestros trozos. Podrían estar en cualquier lugar. Quizás los pueda devolver, señor conejo. Quizá, no, pero ¿cómo piensas hacerlo? te sobra el tiempo niña vale la pena intentarlo dejar que os ayude de verdad eres muy amable cómo te llamas siento señor conejo no soy capaz de recordar mi nombre pero desde luego os ayudaré a ti y a la señora raposa muchas gracias y por favor si no cruzas con, si te cruzas con ella por un casual dile que todo saldrá bien déjamela a mí han abierto una puerta Brutalmente, brutalmente. Lo ripearon brutalmente. Yo debería de ir guardando, ¿verdad? Muñeco sorpresa. Ay, por favor, espérate. Que todavía no me... Cuando guarde me asustas. Cuando guarde ya me asustas. Necesito tu ayuda, desesperadamente. Sí, ¿cómo puedes hacerte? He ganado la lotería del reino. La reina me dio una moneda dorada para la máquina y no puedo usarla. Que no tiene brazos. Ay, ¿querías que lo hiciese yo? Y si no te importa. Así pude echarte la culpa si me sale una mierda. He escondido la moneda bajo mis hojas. Esta, ¿verdad? Bueno, eso era mi pene, pero también. Esa, úsala. Quiero ver qué premio me ha tocado. Hay un extraño contenedor en un rincón con varias bolas ¡Ay! de colores. Insertar moneda. ¿Y ya. Ah, ha salido algo. ¿Qué es? ¿Qué es? A ver. Oh, no te ha salido, Anya Te ha salido el papá. Eso me pasó una vez. ¿eh? Tinta. Oh. Ah, es un lazo. ¿Un lazo? Es muy bonito, ¿no te gusta? Sí, pero soy un chico. ¿Y qué? <laughs> no puedo usar el lazo. ¿Cómo que no? Te, ¿Te pones el lazo y se te cae el pito o qué? ¿Te haces gay por tener un lazo? Ay, señor. Mira, métete el lazo por el colo. Eso nada. Mira, ¿ves? Te queda muy bien, señor calabaza. ¿Sí? Aquí no hay espejos, así que no sé. Eso déjamelo a mí. Y entonces descubrió que era gay. Muy gay. Muy gay o no muy gay. Pero no tiene colo. ¿Cómo que no? Lo de arriba. ¿Ves? ya razón. Gracias. De nada, señor calabaza. Estupendo. Solo lleva americanas y bandanas con calaveras. Literal. No puede llevar un lazo. Si le cae el pito. Dale, cae el pito muy fuerte es La caja está cerrada, Cali canto grandes sorpresas en esta habitación oh. me aguarda la muerte eh, ay, son como las, como las cajitas del mario abrir venga muy buena señorita te gustaría jugar un juego con nosotros está un susto ¿Qué clase de juego se trata Señorita, ¿te gustaría jugar un juego con nosotros? ¿O no está abogueado el NPC? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Dime la respuesta al siguiente acertijo. Tendrás una gran recompensa. Si tienes algún problema, no dudes en preguntar al maestro de ceremonias. Sí. El propio funeral, Matías ve a su padre, madre y hermano. Y faltan dos. Faltan dos. Quem podem ser... Como? Eh... Ah, no. Eh... Cada caja encontrarás un acertijo diferente. Piensa bien, hay uno que no tiene la solución. Si aciertas avanzarás, pero si fallas tres veces ya no habrá una cuarta oportunidad. Si te surge alguna duda, pregunta sin miedo. Soy el maestro de las ceremonias, a tu servicio. ¡Ah, que son números! Falta... A ver. Es tu propio funeral. Matías ve a su padre, madre y hermano. Faltan dos. Quiénes pueden ser? Y como contesto? faltan dos, dos. ¿Qué, me cuentas? ¿Qué me cuentas? Hombre de Dios. I think the, the pumpkins are like servants. Uno. Cuidado, querida. Pero no entiendo. O sea, voy a dejarme morir para ver cómo funciona bien la, la temática, ¿vale? Es que no entiendo muy bien. No, no me he enterado del puzzle, ¿eh? El puzzle este lo podían haber hecho un poco mejor. Porque está hecho un poco extraño. O sea, te dicen quién... ¿Quién falta? Y te, y te dan números, como que quién faltan. No puedo entendí yo, no, eh. ¿Qué tipo de pumpkin hace para don't No have... Ay, tengo que hacer esta mierda otra vez. Vale, no pasa nada. Voy a guardar. Hacerlo lo guardo. ¿Sabía cuántos hermanos faltan? Pues, ¿sí, no? ¿Sí? No sé. ¿Toca lo mismo? Pregunta. y no, me imagino, hombre. han hecho la ilustración. Ok, no lo puedes usar, hombre. Puntelazo, mamarracho. Te dice que faltan dos. Es que te dice que... Fa... Espera, vamos a... Vamos a analizar el, el chisme, ¿vale? Otra vez. Again. Vamos a guardar. Ay, Dios mío. Vale. A ver. Otro, otro Siempre es el mismo. Abrir. Vale. Sí. Vale es una gran pero es que no me dice nada ese señor en su propio funeral o sea tú estás muerto Matías que eres tú ve a su padre madre hermano y faltan dos faltan dos o sea cinco son cinco equivocado no tradujeron ese enigma al completo. Ah, vale, eso explica mucho. Entonces hagámoslo al azar. <laughs> no lo tradujeron, en serio. Aquí está el siguiente acertijo. María me pegó tres veces. Tres veces lloré y muy fuerte. ¿Cuántas veces le deseé la muerte? Espérate. ¿Puedo guardar? ¿Guardar? ¿Puedo guardar, si sí, no? aquí cuatro porque cuatro porque cuatro si fueron tres veces no o sea, tres veces me pegó tres veces le deseé la muerte no la primera la segunda y la tercera no sé yo voy a decir tres y por dios porque le doy a la por esto y esta siguiente es el tijo Amarillo, rojo, verde y azul. Parece un plátano con otros tres colores. ¿Cuántos ves tú? Amarillo, rojo, verde y azul. Parece un plátano con otros tres colores. ¿Cuántos ves tú? ¡Hola, Yuki! ¿Qué tal? Ya se la deseaba de antes Pues 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 no, fueron tres al final ¿Me eh... ayudas? ¿Me ayudas? ¿Me ayuda He oído que te guardan y me riqueza al final ¿Me ayudas? Ya no me acuerdo de cuál era el... <laughs> O sea, parece un plátano y tiene colores. ¿Cuántos cofres hay? De tres, 3, 6, 7. ¡Ay, impresionado. Y es este el siguiente acertijo: Caterina y Valentina nacieron en el 12 de septiembre. Si una era educada, la otra gritaba siempre. Cuando Valentina cumplió dos años, Caterina tenía la mitad, o sea, tenía uno. Al cumplir diez, Valentina tenía nueve. ¿Cuántos años le sacaría si aún viviera mi hermana? ¿Le sacaría? Uno, ¿no? Oh. Ni que tuviera razón o algo. Uy, la señora Elizabeth puso a enfriar cinco pasteles en la ventana para comérselos aquella semana. Un ladrón le robó dos y se comió un tercero, un perro callejero. La señora Elizabeth volvió y dijo, ¿qué ven mis ojos? ¿Cuántos platos quedaban tras el robo? ¿Por qué? Cinco. Platos quedaban todos, claro. Dos libros en un estante, uno del revés, otro boca abajo. ¿Cuánto suma la primera página de ambos? Espérate. Dos libros en un estante, uno está del revés, otro boca abajo. ¿Cuánto suma la primera página de ambos? ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo nada. ¿Cuánto suma la primera página de los libros? Dos libros, dos, uno más uno, dos. Eres una niñita con un cerebro muy grande. Si sí, lo estoy, estoy usando toda mi capacidad. De hecho, Quiero es el siguiente acertijo? La reina inglaterra comió doce caramelos de cinco sabores: varios de calabaza, uno de verde manzana. Dos de arándano, dos de cereza y tres de uva pasa. ¿Cuántos de ellos sabían a calabaza? Vamos a guardar. Vamos a guardar porque en este me voy a equivocar. ¿eh? Es una aresta. Sí, pero ya me olvidé. O sea, uno, dos y dos. Uno, dos y dos, cinco. Y teníamos cinco. ¿Teníamos diez? ¿Cinco? No, vale <laughs> ¿Qué? ¿Qué? Pues nada, no, 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 no. hacemos la guardación Hacemos la guardación y volvemos <laughs> Ups, sí Vale Me acuerdo cuál era el acertijo. Me lo podría decir la mierda esta. A ver, el 5 no. Vamos a darle 6. Un pongo. Oh my god, yo que no me acuerdo. Bueno, vamos a marcarle 4. 4. Marcarle 4. Voy a volver a abrir. Sí. 2, no. No sé. Le pongo 2. Es que no me no presté atención a los números. No, no puedo volverla a abrir porque ya me manda... ¿No me voy a marcar dos? 12 caramelos. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8, 12, menos 8, 4. Vale. El tijo final. Es tan grande mi poder que tú nunca has de temer. Toparte con una puerta. Pues no la hay que no obedezca. Si me llevas en tu mano, cruzarás al otro lado. ¿Una llave? Ya sabes. Bien hecho, eres una chicano más inteligente Como te prometí, aquí tienes tu recompensa ay, por favor, menos mal. Gracias señor, pero ¿qué hago con esta mierda de llave? Mi idea, la encontré en el suelo <laughs> bueno, gracias. El pollo, era el pollo, era el pollo, me equivocaba hecho querida, menudo espectáculo La pista para el futuro, sea amable y cariñosa con tus rivales, eso les encanta ay, ay. Señorita Quieres? Sí. Tengo un acertijo más para ti. ¿Lo quieres oír? Bueno. Adelante. Es fácil de romper sin llegar ni a tocarlo. Lo siento, pero voy a necesitar tiempo para acertar con ese. No te preocupes, pequeña. La respuesta de ese acertijo no es para mí, sino para ti. Oh, boy. El corazón. Mm -hmm. Ok, no pasa nada. Vamos a guardar. Pero ha sido muy fácil, muy sencillo, ¿eh? ¿Eres un recordador castaño por los laditos pero es hacer cosplay? En realidad, sí. En realidad, sí, soy yo. Soy yo, literal. Bueno, tenemos una llave. Está cerrada. Corre como Naruto. También está cerrada. Puedo usar la llave. Okay. no ¿Ya has enterado? Dicen que la señorita Raposa ha caído en un sueño eterno debido a lo que pasó. Me encantan las historias con finales tristes. es tan horrible. Te gustan los cuentos felices, no puede ser. ¡Tantos volantes! ¡Qué vestido tan elegante! Siempre me ofendarme en la vuelta cuando se están cambiando. ¡Qué injusto! sí son vestidos? ¿Cómo es? A este no hablo. Bueno, vamos al meollo. Este espejo es muy extraño. Pasar. Pasar. ¿A qué hemos venido? Uy, Alicia a través del espejo, ¿eh? Volantes, o oh, no. Okay. ¿Qué está pasando? Ahí está la reina. Ay, ¿Qué moto? Gracias por existir a esta ceremonia tan especial. Todos os habéis esforzado al máximo, pero como sabéis, solo puedo tener una pareja favorita. Todos los que no ganéis seréis ejecutados. ¿Ejecutados? Ah qué bien! ¿Quién osa interrumpir mi ceremonia? ¡Esto! ¡Silencio! ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces en mi ceremonia? Tú solo buscaba una cosa. Ah, ¿y de qué cosa se trata? Ah, Busco extremidades. Qué búsqueda tan macabra para una chica de aspecto tan frágil. Acércate, querida. Te ayudaré en tu cometido. Gracias. De nada, querida. Uy, me va a arrancar los brazos. Oh, me va a arrancar el brazo. Vale. Ya. Toma, puedes quedarte con esto. Fue bastante fácil de obtener. Bueno Esperábamos, esperábamos algo diferente. <laughs> the doll is the, the queen. No pasa nada, eh, estoy acostumbrada a que me corten las extremidades. Pues de todo es LATAM, ¿no? ¿Qué vamos a hacerle? Por si no se ha notado que era LATAM, hay un corte de extremidades. It's, not... It's like a, a, um, Alice in Wonderland, so similar. Troste troste. Bah. Ahora no le vamos a decir. Oh, with her head then. yeah but uh, he cut my my arm. So violent. cut okay. Ahora sí. Ok, esto me lo voy a soltar ya. Axel, muchas gracias por las vías. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señorito? Algo que he perdido. Entiendo, qué mala suerte. Siéntate, querida. Cuando come la ceremonia podrás buscar lo que hayas perdido. Gracias. Bueno, pues vamos a sentarnos en plan... Y... ¡Ahora anunciaré a la Señor Conejo y la señorita Raposa. Felicidades a los ganadores. Podéis haceros a un lado. Ay. Pero esto es, es, una, sí es el pasado, es el pasado. Y todos los demás perdedores vais a ser ejecutados. ¿No puede asesinar a todo el mundo? ¡Soldados! ¡Adelante! ¡Esperad! Adiós, súbditos míos, me habéis servido bien. Ahora que ya hemos terminado con esto, es la hora del té. En cuanto a ti, haz el favor de limpiar aquí antes de irte. ¿Te importa? Era contrario. Toma esto. Cuando vuelva, quiero ver mi salón de baile como los chorros del oro. No toleraré ningún error. De lo contrario, que ayudar al señor conejo y a la señorita raposa. Eso digo yo, que me dio una escoba, ¿no? Me da una llave de mierda. Voy a barrer con la llave y me van a tirar aquí 20 años. Fue una metralleta. efectivamente, lo me han las heridas de los bailarines manan una sustancia negra que manche su pelaje antes lustroso. Ah bueno. Ah bueno. Piernas de conejo. Ah. Este juego es un poco... ¿Cómo decirlo? Especial collecting corpses. Es so weird. Torso. <laughs> vale. Ay, hay otro espejo aquí. ¿Qué? Había, es que me había dado una llave. la de dónde viene. diabólico un poquito no pero ya ten en teoría ya podemos volver pues ya tenemos el cuerpo ay Tengo que ayudarlos y hay cadáveres mujer. Que ayudarlos, ¿qué dices? A ver, señor. Dejar todos de cuerpo. Estás tomando muchas molestias por nosotros. No sé cómo darte las gracias. Kilo, señor conejo. Salvaré a los dos. Gracias, señorita. ¿Y dónde está Arapón? ¡Araposa! ¡Mira, raposa mira raposa es una cabeza! A lo mejor dejo esto aquí por ahora. ¿Y ahora? ¿Sabes coser? Sí. importaría volver a cosernos? Me gustaría reunirme con la señorita Raposa. Claro, deja que busque algo con lo que poder coseros. No creo que con la llave no. no necesito una. Vale. Ya lo sé, estoy en ello. Lo que quiero hacer ahora es guardar. Quiero guardar. Guardar. A ver, ¿dónde puede haber una.? Bueno, aquí ya está. No creo que. I need to find a needle. Vale. Ay, supongo que no doy la talla. ¿Qué pasa? Ah, no es nada, eres demasiado joven para esta clase de cosas. No se lo cuentes a nadie, pero ni siquiera sé cómo se juega el ajedrez. Bueno, mucha gente lo sabe. ¿Quién todo el mundo le gustan las fiestas que vienen, eh? Borrachos. Chica tan linda. Y tú no sabrás coser, ¿verdad? Pues sí, ¿cómo lo sabes? No seas ridícula, no lo sabía. Pero bueno. T bueno, tomas para ti. Sabes, bueno, ¿eh? no Música, que tu voz me relaja así. Mi voz estoy poniendo muchas voces hoy en realidad. Esta gente se me inculta. ¿Te puedes creer que la mayoría no sabe leer? Patético. Sí, por favor, qué patético no haber tenido la educación. Eh, esencial mínima edad. Es que si no has tenido la educación al mínimo pues, se lo dices a tu papá y él te paga la escuela Es que no sabes comunicarte ¡Au! ¿Qué pasa? <laughs> ¡Ey, Dios! ¿Cómo estás? Muchas gracias por la red ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se te está haciendo costumbre reidearme, eh? Me parece muy bien Parece correcto Sí, nos ha reideado muchas veces ya, el Dios como de la familia Así Grande, es enorme. Pueden dar un S.O., por favor, para Dios. Gracias. Te ha quedado muy Martina. Esbirra de Takeshi. Soy esbirra de Takeshi. ¿Quién es Takeshi? ¿El de, ¿El de Doraemon? ¡Ay, el combo de siempre! ¡Ay, no, el Mario Kart! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Oh my God. ¡Vamos! 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 Sí, en primer ¡Vamos! 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 ¡Genial! <laughs> ¡Hika! ¡Muchas gracias por la red, ¡Vamos! mi amor! ¡Te amo! ¿Qué estamos haciendo, corazón? ¡Iba a estar en tu directo! Como fastidia lo del sí, caparazón azul! ¡Caparazón no, rojo! ¡Caparazón rojo! ¿Cómo estás? Miren, miren, estamos jugando un juego de terror. Juego de terror Pero bueno, de momento O sea, es terror yo solo digo que mientras duerma Podéis espumar cartitas Ahí lo dejo, eh Voy a caer ¿Qué pasa, Albon? No sé por qué me ha hecho tanta gracia Pero casi escupo el agua A mí también me ha hecho gracia Ay, tenemos el mismo humor de mierda No puede ser ¡Ay, por favor! Lo nuestro no es normal, no, es, no somos normales, estamos mal, no reímos con nada, no puede ser. Bueno, a ver, os digo, estás jugando un juego que es de terror, pero ustedes miren lo monísimo que es todo, es hermoso. Conocí este juego ayer. ¡Te lo has comprado! Buah, eh, yo había jugado eh, la primera versión. Brutal. Brutal. Prohibida la entrada a las calabazas. ¡Oh! No hay ni una. ¡Ay, miren! ¿no? Aquí hay una. ¡Shh! Estoy escondido. Está de incógnito. ¡Oh! Está con la pestaña de incógnito. Turu. <laughs> oh, eh? ¿Onda? ¿De protagonista del juego? Sí, más o menos, ¿no? <laughs> Estaban diciendo el Shio que. Que si me hago un recolor, eh, literal el personaje soy yo. <laughs> por los moñitos y todo. No me lo pillé, pero ya está en la wishlist. Buah, es súper mono, ¿eh? Yo creo que vale mucho la pena. La verdad, la verdad. Es súper mono. Ya te diré. ¿eh? O sea, porque lo acabamos de empezar. Llevamos. No sé cuánto tiempo llevamos. <laughs> pero está muy chido. ¡Ay, ya tengo la aguja! ¡Ya tengo la aguja! Miren, ahora vamos a, a coser al conejo. Necesito algo. Ya tengo esto. Primero te coseré a ti, señor conejo. Sí, por favor. Ok. Ya está. ¿Puedes moverte? Uy, Dios, que se me desconecta el USB. Sí, claro que sí. Qué alivio, me alegro. Ahora vamos, a Ahora vamos a coser a la señorita raposa. Sí. A ver. Ahí va conmigo. Qué mono. Pero sígueme, pendejo. No es rápido. Rápido. ¿Sococela? ella, imaginas? La cosa al revés. pregunta si despertará ahora. Señor conejo. Oh, señorita reposa. Qué feliz estoy de que estés bien. Cuánto me alegro. Gracias, señorita, te lo debemos todo. De nada. Me alegro que ambos podáis volver a bailar. Toma, quédate esto. Lo llevo encima desde el día en que los oh, que los otros nos descuartizaron. Oh, una llave. Dos horitas. Llevamos dos horas, Juan. ¿Qué nice Es la llave del teatro. Seguro que te será útil. Muchas gracias, señor conejo. Ahora, señorita, reposa. ¿Me concedes el honor de este baile? A morir otra vez. Para morir otra vez. Dios mío contenta estoy de haber podido ayudarlos. Van a morir otra vez, no se enteran. Se entera hasta mojar. Esta no es, no, me imagino que es la de la derecha. Un día tienes que decir tu top 5 de RPGs. Pues... Mi favorito es Witch House. Witch House es demasiado bueno. Mi segundo sería eh, One Shot de eh, terror sí 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 which house te cagas de mí eh, luego me gusta eve Yumeniki. así ah, sí que puedo eh, hay cosas pero en plan tengo que me no, nunca este idioma igual y no se puede ir aquí estoy yo como rosa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no se tiene que ver nada aquí. ¿Me el PC favorito? El, el Pokémon Plat, Oh, el Pokémon es muy bueno. Sentarte. Vamos a sentarnos. Había uno que hicieron un anime así: Angel of the Dead. Es muy bueno, ¿eh? La verdad. ¡Hola, Vegeto, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La verdad es que está buenardo, ¿eh? Ese anime y todo. A mí me gustó bastante. A ver, vamos a sentarnos. A ver qué nos enseñan. Y un teatrito. Bienvenida al más increíble de los espectáculos, la prosa más fabulosa e impresionante. Sobre una muchacha con los días contados, cuyos deseos se verán frustrados. A que soy una poeta, un poeta increíble. ¿Quién eres? No pierdas el tiempo con preguntas insignificantes. Pero. Disfruta la estancia y por favor guarda tus recuerdos a buen recaudo. Bueno. Uh, um. Ya, yeah, true. Música está un poco torcida. Eras una vez un jardín muy especial, donde había una chica muy especial. Le encantaba echarle así estaba bajo el cielo vespertino y pasarse el día sin hacer nada. ¡Qué holgazana tan adorable! De hecho, era una chica tan afortunada que tenía una montaña de chucherías. ¿Es Momo? Pero eso no es todo. Egliet, su mejor amiga, estaba siempre a su lado. Eran como hermanas. <laughs> ¡Qué gracia! ¿Soy yo? Una mocosa insufrible y su muñeca. ¿Puede haber mejor combinación? Juntas eran todo un espectáculo. Famosas en todo el reino como monarcas supremas o como dos crías bobas, no sé, vaya par de oficios que eran. Se contaban muchos secretos, incluso bastantes bochornosos. La hora del té era un gran evento en el que trataban temas de lo más importantes. Por ejemplo, cuál era la calabaza más graciosa del reino. También celebraban fiestas especiales con tarta. Eglit era sin duda la mejor amiga de Fleta y su compañera también estaba harta de... Pero un día se puso a llover y Fleta no podía salir de casa. ¡Qué pena! En casa de Fleta había un lugar tan secreto que nadie visitaba nunca. Sin embargo, Fleta era tan lista que decidió entrar igualmente. Un poco de lluvia fuese a estropearme la diversión. En el cuarto secretísimo había una carta secretísima. ¿Qué podrían estar carta tan increíble? Se preguntaba. ¿Pero qué es esto? La carta de una sarta es una sarta de mentiras. ¿Quién podría haber... <laughs> qué payado. Fleta no iba a tomarse en serio. Aquello no podía ser culpa de Fleta. No podía ser culpa de Fleta, ¿verdad? 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 Pues claro que no. Era imposible que Fleta se hubiera involucrado en asuntos tan despreciables. Fleta no era más que un alma pura. Era imposible que aquello fuese culpa de Fleta. ¿Verdad? Solo porque había una culpable de lo más clara. Era todo culpa de aquella chico tan mala. El nombre de aquella malvada culpable es. Vaya, vaya, la cosa se ha puesto interesante. ¿Qué está pasando? No sé. Eh, literal, la medicación no ha hecho efecto hoy. Fleta es literal, yo ¿qué son están yo? Creo que la pantalla del juego está un poco cortada. El subtítulo no se ve. Vale eh, eh. Yeah, yeso. Yeah, yeah. That show was was awful. Mmm, it was so too fast. Couldn't read. Menos <laughs> espectáculo, verdad? Wow, la parte en la que no he podido leer ha sido maravillosa. Sido, vamos. Genial. líneas. What oh, the fuck? Me vuelvo Me vuelvo en voz? No creo Creo porque lo he quitado Conejo, ¿qué ha pasado? ¿No es evidente, querida? ¡Los hemos despachado! ¿Querrás decir que habéis hecho esto vosotros, no? ¡Pues claro! ¿Acaso no hemos hecho un trabajo excelente? ¿Por qué? Pensaba que solo querías bailar de nuevo. Cariño, te queda mucho por aprender. Entre otras cosas, lo que es el odio. ¿Podéis haber hecho una cosa así? ¿Y cómo hemos podido? Tienes constancia de lo que nos hicieron ellos, ¿no? Pero eso no justifica lo que habéis hecho. ¿Cómo que no los justifica? La venganza, querida, es un plato que se sirve frío, ¿lo entiendes? Venga, sigue tu camino. Te agradeceremos mucho todo, todo lo que has hecho por ayudarnos. Te debemos nuestra más pura satisfacción. Ah, bueno. Puede ser. ¡Hola, Zero! ¿Cómo estás? Gracias por el bicho. el bicho Todo tiene que ver con la venganza. Verganza, la verganza. Soy ese. Es que están yo, ¿verdad? Están yo. Ay, sala de ovillos. Ay, qué monos. Avanza con prudencia. La calabaza tiene orejitas. Tengo alergia a los gatos. <laughs> wow. This is so cute. Es demasiado lindo. Gatitos Durijas Por cierto, hablando de gatos, hoy llevé a mi Henry al veterinario porque tenía su examen rutinario del de corazón. Me dijeron que está bien Me dijeron que está mucho mejor desde la última revisión ¿No le ha empeorado? Así que ya la próxima revisión es en un año. Estoy muy contenta de que mi genrito esté bien. <laughs> Así que voy a encontrar una manera de... Un cute, area. Mmm. No lo sé, pero... ¡I love the, the pumpkin with ears! <laughs> ¡Qué bueno! Sí. ¿Pruebas sin estudiar? <laughs> sí. ¡Me debe ir, Danko! ¡Ay! Uh, Henry, he had a, uh, like a, it's not a, an Ill illness, but, uh, they detected something, uh, in their heart. Um, today I, I, we went to the vet and they told me Henry's okay. He's totally okay. So I'm so happy. Ya no le des tantos premios. No, si le puse a dieta. The good thing is he lost uh, a lot of weight. <laughs> he was so fat. <laughs> Me alegro muchísimo. Sí. <laughs> good. Yeah, I'm so happy. Bien, no verás nuestras vidas, aunque fugaces tienen un fin y te incluirán de un modo u otro. Ya veo. Toma esto. Creo que puede animarte un poco. Uh, Andy. Siento no poder acompañarte, pero seguro que te reconfortará en los momentos difíciles. Gracias señor, muy amable. Manta con prudencia querida. Okay. Cosas de gatos, gatitos jugando sobre una elegante cama roja. sí Hola, Chip. Mil, mil millones de años. Henry proyecto bikini? How much weight? He lost um, two kilos. That's a lot. <laughs> But he, he was Was almost casi uh, 9 kilogramos. Ya, el yeah, Macazno. Dice el chip, me vino al chip, ¿eh? Dice Charlie, Charlie bajó, estaba con 9 kilos y ahora está con 7. Bajó, bajó 2 kilos, 2 kilos y medio, bajó mucho. Bajó muchísimo de peso, es que estaba tremendo, os juro que era una pelota. Okay, okay, Banco. I don't know how how, how much pounds. No tan es que casi casi nueve kilos. That's a lot. La última vez es que te vi, creo que fue cuando dijiste la rida, Aline. Ay, Alinka. Por cierto, te agradezco. Tu corazón es tremenda. Quiero mucho, Alin. Es muy linda. Si lo pillas, es linda. Ya me callo. La memoria de la reina Iglesias va a comenzar. ¡Qué emoción! Va a morir más. ¿Qué suerte tienes? ¿Cómo me gustaría a mí ser invitada de honor? Invitada de honor. Very good. <laughs> That's a lot. Impresionante. Sabía que serías capaz de llegar hasta mí. ¿A qué te refieres? ¡Silencio! Tengo un par de cositas que resolver contigo, querida. Primero, por la presente anuncio tu de función, porque no pasarás de esta habitación. ¡Espera, no puedes! ¡Silencio! En segundo lugar, querida, puesto que pronto desaparecerás para siempre, quiero presentarte mis respetos. Nani? No soporto más tu actitud mediocre, muchacha, y no pienso tolerarla más. Que sea una apuesta alocada y tomado una decisión. Ahora te toca a ti mover ficha. Ay. Amoncita ese. Espera, tengo que explicarte lo que pasa. ¡Guardias! No, espera. Están tus manos, querida. Te toca tomar lo que es tuyo. Ay, por favor. ¡Ay! Que venían por detrás también, por What the fuck? Ya me he morido Me he morido Oigan que ni avisan ni nada Ni avisan que me voy a morir ni nada Llegué en el momento justo, parece que sí A ver si me da el... Voy a guardar otra vez Estañaste. Yo qué sé. ¿Por qué no estamos vivos? No lo sé. ¿Por qué estamos muertos? Por algún motivo hemos muerto. Están ronroneando, sí, sí. Están ronroneando. Ok, hay guardias aquí abajo, entonces. Vale. Señor. Ay, los pasitos. Steps. Sound steps. Ay. Vale, me voy a ir por el lado este. Y así me puedo ir... ¿Mujer? Está cerrada. No me jodas. Me jodas, amiga. ¡Ay! ¿Qué hay que hacer? Hay que ir por la entrada que viene ella. El pastel tenía algo. Pues yo no me he fijado, ¿eh? O sea, tenía brillo, pero tenía brillo de antes. Mm. Voy a intentar otra vez, a ver. A ver, una vez más. Creo que... Salió un iconito. No me di cuenta, ¿en serio? Toca, yo creo que sí, que toca seguir a la muñeca, toca seguir a Glitch. Porque ella se va por una puerta arriba. Qué mal castillo, ojalá, mira. Qué mal castillo ya, tomo el pocaro. Claro. Sí, sí, los voy a rodear y voy a salir por arriba. A ver si puedo, porque. No es fácil, eh. Es que de abajo no puedo, claramente. A ver. ¿No puedo? What the fuck. Hostia, amigo. Buah, qué bueno. Vale, por arriba tampoco es. Vamos a mirar ahora el pastel que ha dicho Shio. Ahora vamos a mirar el pastel. ¿Será que hay que mirar el pastel? Rip. No. Qué difícil, no, WTF. Hay que comer tartas. Si lo miras, ¿a dónde te sentarás? En el pastel. <laughs> Estar en el pastel. Que no hay camino, ¿no? Por aquí, me imagino. Pero mira, aquí sale esto. No me comas. Cómeme. Ok, nos vamos a comer el de la derecha entonces. Si le atacas con el cuchillo, lo voy a comer. Me lo voy a comer. A ver. Crece comiendo tarta. ¡Ah! igual sí, ¿eh? Comer. Ah, ¡Toma! ¿Eh? les estoy haciendo daño o me están haciendo daño ellos a mí. Oh, oh, ¿qué, qué ha sido eso? Chiquilla, tú está bien. No molestes a los muertos. ¿Muertos? ¿Muertos? ¿Qué muertos? ¿Qué dice? ¿Has oído los tres toques, verdad? Yo desde luego no. Espero no haberlos oído. ¿Qué tres toques? Ay, ¿qué está pasando? Ah, bueno. Ah, bueno. Veo gente muerta, yo también. ¿Es Egliet? ¿Han matado a Egliet? ¿Egliet está dead? ¡Mataron! ¡Mataron a un inocente! ¡Reina Egliet! Pero merecía. pasa nada! Recuerda, recuerda si eran tiernas las palabras falsas de la supuesta reina. ¿Qué significa.? ha Muerto por hija de puta, el ¿Eh? elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Ha cerrado, A ver, no he visto nada. No me preguntes, yo no he sido. Ya. Yeah. Creo que han sido todos. ¡Ay! ¿Qué pasó aquí? Estas de princesa. Uy, 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 uy. Dale de ese cofre grande. Uh, ¿Y si lo abres? ¡Mujer! Fuerte luz atraviesa las barras de hierro y una suave brisa entra en la habitación. No tenemos. Tenemos llave, ¿verdad? No. ¿Puedo ir por arriba? Porque no me salía como entrar. Como si no estuviera abierto. What the fuck? A ver. Una pacible y pura como la bella durmiente. Sí, igualitas. <risa> Libertad. <risa> Libertad tan cerca y tan lejos. Pues... Pues... Está toda tiesa, ¿eh? Ah, toda pieza pero está con las tijeras esas mm. no hay otras salas y no puedo volver no okay me han abierto la sala de aquí Ahora me han abierto la sala. Hoy okay. oh, está esa llave muy a huevo ahí. Azul, azul, yo escogería azul, azul. Seguro, elige azul, azul, azul. Cogeré el rojo. <laughs> Mira. Ay, Dios mío. Y una nota sobre la mesa. Ocultando el corazón con un velo de inocencia, llorando en la oscuridad. Ante la luna joré llevar dorada corona una vez más con el alba, esperando reunirme con mi amor otra vez. ¿Y si guardo? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Y si guardase ya sería, vamos, un chollo, ¿no? Oh, iba a tener que entrar. Perdón. Dorada corona. Entonces tengo que coger este, ¿no? Dorada corona. Me pueden robar o me pueden dar. Y aún así seguir con vida. Pero sin mí no se puede vivir. ¿Me pueden robar o me pueden dar? Aún así seguir con vida. El corazón. Flamencos, focas y hasta faisanes. ¿Qué tienen esos animales que no tenga una chinchilla? ¿Alas? La F. La F, ¿no? ¿Qué? Una llave roja brillante en forma de murciélago, decorada con una Correguita. Espérate. Es la, es la dorada, ¿no? Dorada. Yo creo que es esta, ¿eh? Porque decía no sé qué dorado. Vamos, no sé, a lo mejor ya la he liado. <laughs> ¿La he liado fuertemente. Pues pues, pues es probable. Pero no me fío de las. A no ver sé si te con el juego en ningún momento, a ver Encaja tú Es que O sea, no me fiaba De Uy Esta es la fleta Que la hemos visto antes En el teatro Vale, ¿quién ha sido el bromista Que me ha encerrado en este cofre? Eres esa chica ¿Quién eres tú? Ah, soy Nunca te había visto por aquí ¿Cómo has llegado? Eh, no, yo... Ya veo. No, vi ¿No habrás visto a quién me ha encerrado en este cofre, ¿verdad? Ah, no, no. Ya estaba cerrado cuando he llegado aquí. Qué lástima. Bueno, no pasa nada. Soy buena detective. Enseguida encontraré al culpable. Ah, ya veo. ¿Y bien? ¿Qué haces aquí? Eh. Me ha invitado a la reina. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien. Hablando de inglés, ¿la has visto? He venido a buscarla, pero me han encerrado en este cofre. Yo... Eh... Está muerta, está muerta. Debe de estar en su trono. Vamos a buscarla juntas. De acuerdo. Por cierto, ¿cómo te llamas? Liliputiense. Yo me llamo Fleta. Eh... Perdona, ahora mismo no recuerdo cómo me llamo. ¿En serio? ¡Qué raro! Pues sí que lo es. Bueno, vamos a buscar a Gliet. Tengo asuntos reales que tratar con ella. Vale. ¿Qué va a pasar cuando la vea? Pregunta. La muñeca no es la princesa, correcto. La lava... Bueno, pues mira, aquí está tu amiga. ¿Sabes es ¿Sí? Egliette. ¿Mm? Una bicha. No hace nada. Gliet, ¿qué te han hecho? Tenemos que salvarla. ¿Cómo? Vale, pero ¿cómo? Tengo una idea. ¿Salvarla? si pues está muerta. ¡Súbeme! ¡Leta! ¡Que duele! ¡Ay, date prisa! ¡Uy! ¿Cómo así? ¡Poco más! ¡Hago lo que puedo! ¡Ay! Glit! Está bien, sí está fresquísima. Menos mal. Pero está hecho pedazos. Ah, tranquila, fleta a coser. ¿Ah ¿Oh, sí? Sí. Vemos entonces de qué eres capaz. Toma, como le hagas daño te lo haré pagar cien veces. Lo Haré lo mejor que pueda. Le bajó el azúcar que le dieron un bolillo. Toma, ya está lista. La piola. Ay, Egliet, qué alivio que estés bien. Ahora todo va a ir bien, estoy aquí contigo. Pues <laughs> tampoco. ¿Qué ha pasado? ¿Has visto quién ha sido? Uy, Egliet no, no quedó bien, ¿eh? No pasa nada, lo único que importa es que estás a salvo. Muchas gracias por salvar a Egliet. Ah, no, no ha sido nada. No, no, insisto. Elliot y yo te invitamos a jugar con nosotros en nuestra casa de muñecas. ¿Quieres venir? ¿En serio? ¿Puedo? ¡Claro que sí! ¡Venga, vámonos! No me fío de esta gente, es muy rara. La puñala, exacto. Van a apuñalar. Me van a apuñalar, ya veréis. Retroceda un poco. Voy a hacer un truco de magia. Voy a abrir la puerta. ¿Truco de magia? ¿Sabes hacer magia? <laughs> Observa. Abrió la puerta. Uy, hay un tenedor. ¿Un jardín? Sí, es mi lugar preferido para venir a jugar. La veo. Tenemos que atravesarlo para llegar a mi casa de muñecas. Vamos, sígueme. Vale, vamos a hacer una cosa, vamos a guardar y lo vamos a dejar ahí. Es Alicia total. Sí, pero es como Alicia macabra. <laughs> Alicia muy macabra, muy rara. Mira, what the fuck. dor ahí. Qué bonito, eh. Esta escena me recuerda a uh, Witch House precisamente el sitio turbio bastante turbio bastante bueno pues qué tal cómo están qué les parece el juego cómo se lo han pasado díganme Uf. está está guapardo, eh sí 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 está un poco oscuro verdad tú jugaste me gusta Ok, eso es lo que quería escuchar. Vamos a continuarlo, seguramente la semana que viene yo me toca aguantar las ganas de no, de no de jugarlo. Pero os voy a esperar. Ya ¿Eh? por esperaros. Y, 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 y vamos, a, vamos a hacer alguna raid, yo creo. A ver, a cambiar de pantalla. Do, 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 do. Cenaste? Sí, ya tené. Ya Pero tengo. That's it. Yep. have to go home. Quiero hacerle reír a alguien. Pero a alguien en plan. Alguien chiquito. Alguien chiquito. My cake. Hello, how are you? I'm in the stream I'm in the stream Lo intenso, va el Yuri Mañana <laughs> Mañana y Yuri con Midori De hecho <laughs> abrir stream <laughs> Le voy a hacer Music na, be na. best in Could <laughs> be blessed for a few minutes. <laughs> yeah, I'm looking for someone to rate. I want to rate some, someone uh, different. Okay. They like. Oh, Who's that, chica? Let me stop, La he visto por, eh, por Twitter, me han salido twistillas. Nos vemos mañana, chiquillos. Les quiero, les quiero mucho. Gracias por venir. Love you so much. Vamos a darle read a... Serri Pell. Dale, amorcito, de mi parte. Muchas gracias, chiquillos. mucho. love you so much. Bye 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 bye.